Hola panditas, bienvenidos a Hi Cali. Yo soy Cali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso y maravilloso canal. Y hoy te traigo otra reseña y otra primera impresión de esta mascarilla de Yang Zhimei. Supongo que así se pronuncia. Yo ya las había visto, pero las había visto solo en fotos en Instagram y fotos en Facebook, pero nunca me había tocado verlas personalmente. Le comenté a un señor donde usualmente compro mis cosméticos y pues él me las consiguió. Supongo que entonces en el centro la han de vender bastante bien. Y vean, es esta. Ahorita estoy desmaquillada porque pues esta mascarilla dice que tiene que estar la cara pues lavada. Si no, no sirve, sin ningún producto en la cara. Es más, la verdad ahorita me acabo de bañar y ya me muero por echarme crema porque tengo la cara muy muy reseca. Entonces pues ya me voy a poner esta mascarilla para ver sus efectos. ¿Quieren saber qué resultados tienen? No dejes de ver todo el video. Muy bien, ahorita ya me puse pues una bandita para que mi cabello no me estorbe durante la aplicación de esta mascarilla. Y me muero por saber cómo se aplica, bueno, qué reacciones tienen. Según esta, pues quita todos los puntos negros y las impurezas de nuestra cara. Viene en japonés. Estas son dos presentaciones, pero parece que la marca es la misma. Bueno, según aquí la marca es la misma. El señor me dijo que eran dos marcas diferentes, pero no, son la misma. Solo que esta es más chica, bueno, en una bolsita más pequeña. Y esta es más grande. Pero esta es más chica, esta contiene menos producto. Esta contiene 12 gramos y esta contiene 20 gramos. Esta pues dice que es para toda la cara. Esta no sé si sea para toda la cara o únicamente para la nariz. Yo voy a probar esta, que es la que pues sé cómo se aplica porque tiene todos los dibujitos acá abajo, observen. Entonces vamos a aplicar esta. Vamos a ver qué pasa. A ver, se abre de aquí. Uy, la empieza a la abren y empieza a salir el producto. Yo honestamente creí que eran de esas mascarillas que sacas y te pones aquí y ya está todo, pero no. Creo que tienes que aplicártela tú misma y vamos a ver. Es como una pasta. Ok. Se siente muy viscoso. Se siente viscoso, vamos a aplicarlo. No, se siente como un pegamento. De hecho, huele a pegamento. Me siento bien chistosa. Lo curioso es que se siente fresco. Vean. Uy, es muy viscoso. Se siente bien chistoso. Me empieza a dar comezón. No sé si sea la mascarilla. Uy, vean cómo se ve. La verdad siento como muy fresco en donde me la estoy aplicando toda. Ay. Se siente como... No sé si como que me está ardiendo. O... Ay, como que se siente muy frío. No sé. Es una sensación muy extraña. Miren, vean cómo sale. Vean. Y cómo lo retiro. Es muy viscoso. ¿Han visto la película de los Cruz? Ay. Es que nada más sale en la película de los Croods, cuando los Croods se atoran en el... ¿Cómo se llama? ¿Brahma? ¿Brava? ¿Brema? Pues parece esto, muy pegajoso. ¡Brea! En la brea. Ya todo el resto del producto dudo mucho que me vuelva a servir, así que ya lo estoy dispersando en la misma... En el mismo... La misma mascarilla. Dudo mucho que vuelva a servir después de haberlo abierto. ¡Banditas! No puedo hablar mucho, como que ahora sí estoy muy tiesa de la cara. Ya se secó, miren. Ya no hay transferencia. Bueno, hay un poquito, pero ya es minúsculo. Vean. Ya se secó. No puedo hablar mucho, estoy... Se seca y me pone tiesa, pero miren, ya se secó. Vamos a ver qué pasa y si me duele.
Hace rato me despegó unas pequeñas partes, pero sí me dolió. Vamos a despegarla. Uy, 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 uy. Y a ver si es cierto que quita todos los puntos negros. Que según es lo que sabía, que quitaba puntos negros e impurezas. Vamos a ver. Miren, antes de quitármela por completo, quiero que vean. Aquí se están marcando. No sé si se aprecia la cámara, a ver. Aquí se marcan algunos como puntitos en la mascarilla. ¿Quién sabe si sean los que va a sacar? Veamos. Lo que he quitado... Ay, sí me dolió quitarlo. Pero vean. De lo que he quitado, no inventen, me retiro un buen de puntitos. Puntitos, yo creo que también ahí fueron uno que otro, miren. ¡Wow! Sí quita un buen de puntitos de impurezas. Creo que le falta un poquito de secar a la mascarilla. Pero... bueno, ya me había secado algunas partes. Ay, ya puedo hablar, genial. Estoy viendo y sí me quitó un buen de impurezas, vean. Vean, 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 vean todo lo que me quitó. Y eso es solo de la... de aquí. Porque de la nariz, que es lo que más me interesa ver. Bueno, panditas, ya volví. Ahorita mi piel se la voy a lavar nada más para quitar los residuos de lo que era la mascarilla. También me quiero hacer una observación. Dolió mucho al retirarla, pero creo que me quitó varias cosas, varias impurezas. Observen. Espero se alcancen a ver. Casi todo lo que me quité de la mascarilla salió... bueno, más bien todo lo que me quité con la mascarilla salió así. Mi piel está como roja. Yo creo que habrá sido del jalarle, porque si vieron, hasta mi piel se estiraba. Ahorita ya quité pues todo el exceso de mascarilla en mi cara. También lo que pude observar fue que si tú lo... entre una capa más delgadita, se seca más rápido y te jala mejor. Sí, mientras es más gruesa la capa, pues se tarda mucho más en secar. Mi piel, no sé, como que la veo un poquito más blanca, no sé por qué. Les digo que me siento como muy, muy blanca. Sí, tengan cuidado con esta parte de las cejas. Yo creo que, pues a mí no me arrancó ceja, pero sí en algunas partes. Yo soy una persona como que tiene mucho vellito en facial, entonces sí sentía como que me arrancaba pelitos. Yo creo que también sirve como cera depiladora de una vez. También si se les cae en un mueble, esperen a que se seque, no lo limpien, esperen a que se seque y lo retiran. Eso me pasó ahorita que aquí en la mesa en donde estoy, pues me lo limpié. Pero cuesta más trabajo, se retira, pero esperen a que seque completamente y lo retiran como si fuera mascarilla facial. Se siente suavecita mi piel, me gusta, como pompis de bebé. Y yo creo que este es un procedimiento muy fuerte, así que yo lo voy a hacer una vez al mes. Sí me gustaron mucho los resultados, sí, pero lo voy a hacer una vez al mes porque yo creo que es algo muy fuerte. Si yo junto así y veo que ya son demasiadas espinillas, yo creo que es cuando vuelvo a aplicarme la mascarilla. Pero bueno, panditas, esto ha sido todo por ahorita. Ahorita la que me quedó fue esta. Yo creo que igual y me alcanza para la carita, o si no, por lo menos para la nariz y para... yo creo que las zonas donde más se concentran espinillas es la nariz y aquí. Bueno, a mí, en mi caso, porque de aquí y de aquí fue de donde más espinillas saqué, que de la frente y de los cachetes. Pero bueno, panditas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya encantado. Si les gustó, regálenme un like. No olviden suscribirse, compartirlo. Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente video. Los quiero, los amo, los adoro. Cuídense, besitos. Bye.